Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y hoy tenemos el honor de entrevistar por segunda vez en nuestro canal a Tomás Pérez Bejo, quien es doctor en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, actualmente profesor e investigador en el posgrado de Historia eh, y Etnografía eh, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México, autor de varios libros, entre ellos España Imaginada. Historia de la Invención de una Nación, Elegía Criolla, una reinterpretación de las guerras de independencia hispanoamericanas, y México, la Nación Doliente, Imágenes Profanas para una Historia Sagrada, entre otros. Y estaremos conversando el día de hoy sobre este último libro que acaba de salir a la luz recientemente, México, la Nación Doliente, Imágenes Profanas para una Historia Sagrada. Y en su libro, el historiador Tomás Pérez Bejo analiza unas 240 obras de arte del último tercio del siglo XIX, con las que las élites buscaron legitimar una mitología y una identidad eh, de nación mexicana. Así que, sin más, bienvenido una vez más a Venezuela Provincial, don Tomás. Muchas, muchas gracias, Emilio. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Es un placer estar aquí hablando con ustedes. El placer y el gusto, como siempre, don Tomás, es de nosotros. Y bueno, la primera pregunta no podría ser otra, sino, ¿por qué analizar estas pinturas del siglo XIX que, como usted señala, todavía hoy todo mexicano educado por el Estado para ser mexicano goza con las glorias del pasado prehispánico y sufre con la conquista y se regocija con la celebración de la independencia, ¿no? Y, y es interesante porque ninguno de sus antepasados en el siglo XVI... Eh, eh, vivió en lo que hoy conocemos como México, ¿no es así? Sí, bueno, el, el libro se enmarca dentro de una larga mmm, tradición de investigación por mi parte, que yo no sé ya casi si llamarla eh, tradición o llamarla obsesión que tiene que ver con dos aspectos centrales. Uno, eh, ver cómo eh, se construye una imagen sobre el pasado, pero que tiene una clara repercusión sobre el presente, es decir, o sea, está afectando a la forma en la cual nosotros vemos el presente y el futuro, porque de alguna manera controlar el pasado es controlar el futuro. Y otra, eh, utilizar como, como elemento para explicar este proceso de esas invenciones sobre el pasado. Eh, que eh, son las imágenes, utilizar imágenes. Imágenes además, en este caso, son un tipo de imágenes eh, muy particulares porque son aquellas imágenes que pagó el Estado mexicano a finales del siglo XIX, en la última mitad del siglo XIX, para ser, para ser más preciso, eh, para construir una idea sobre lo que México era. El problema es que esa idea sobre lo que México era, y eso, de eso es lo que trata fundamentalmente mi libro, es una imagen que... Eh, al margen de su veracidad histórica o no veracidad histórica, que no, no, no me interesa tanto aquí porque estamos hablando de mitos, y los mitos, ya lo decía Durk, que en el sociólogo francés, no son ni verdaderos ni falsos, son mitos, por lo tanto, simplemente lo que tenemos que hacer es explicar su lógica, cómo funcionan estos mitos, eh, cómo eh, esta construcción de, eso, de esos mitos de alguna forma siguen siguen pesando sobre el presente de los mexicanos y la forma de entender el mundo de los mexicanos. Y le, le voy a poner un ejemplo, me estoy extendiendo un poco, pero yo creo que es, in, es importante que le, le precise esto. Eh, una de las eh, cuestiones que todos, todos los que nos estén oyendo saben es que eh, el gran programa político de López Obrador se ha articulado en torno a lo que él llama la cuarta transformación, es decir, la cuarta transformación como elemento central que parece que sería la definitiva. Lo que yo cuento en mi libro de alguna manera eh, y, y no es ese el objetivo del libro, es decir, el objetivo del libro no es de López Obrador, que me, me aburre bastante hablar de López Obrador, eh, sino que el objetivo del libro es eh, explicar de dónde viene esto de la cuarta transformación, de dónde viene esto de la cuarta transformación y cuál es el origen último de esto de la cuarta transformación. Entonces yo quiero que cuento y lo cuento a partir del análisis, insisto, de las imágenes propiciadas por el Estado. Es que el Estado mexicano del siglo XIX con, con, construye un relato de una cierta belleza poética. decir, ¿eh? eso yo creo que también hay que, hay que llamar la atención sobre ello, en el cual la historia de México se imagina como una historia, como un ciclo de nacimiento, muerte y resurrección, el, eh, un ciclo de muerte y resurrección que yo lo que cuento en el libro es que en realidad tiene eh, un evidente origen religioso. Es decir, un origen religioso es sólo la traslación de la historia sagrada, la historia del cristianismo, a la historia laica de la nación. Entonces, en realidad, ese ciclo de nacimiento, muerte y resurrección es, y además, como ahora estamos en Semana Santa, todo el mundo mm -hmm. lo tiene más fácil de recordar: es el nacimiento, muerte y resurrección de Jesucristo. Nacimiento, muerte y resurrección de Jesucristo convertido en el nacimiento, muerte y resurrección de la nación mexicana y que. Para aquellos de nuestros oyentes que tengan una educación religiosa, es simplemente la traslación de los misterios gozosos (nacimiento), dolorosos (muerte) eh, y glorioso (resurrección) del rosario cristiano. Es decir, sería esa tradición. Eso, cómo se muestra en esa historia de, de México tal como la estamos contando, eh, se muestra en que hay una nación mexicana feliz, los misterios gozosos, que es la época prehispánica. La época prehispánica. Uh -huh. Hay eh, la muerte de esa nación a, más, a manos de unos extranjeros crueles y sanguinarios, llegaron de poderas, que es la conquista, y la, y la resurrección, que es la independencia. Entonces, ese sería, digamos, el, eh, el, el, tra el trasfondo último, y de sobre eso volveremos a hablar, pero quiero acabar ya en la argumentación que le quería contar. ¿De dónde viene esa.? 4, 4, 4T o Cuarta Transformación de la Nación Mexicana de, de, de López Obrador. Viene justamente de esta idea de que México ahí se define como una nación doliente porque las resurrecciones nunca son definitivas. Es decir, la resurrección de la independencia fracasa porque hay unos traidores, Turbide en este caso, eh, que acaban con ella. Hay una segunda resurrección, una segunda resurrección que es la de, la de las guerras de reforma, eh, la de Benito Juárez, para entendernos. Eh, esa también fracasa porque hay otros traidores, en este caso por Díaz, y hay una tercera resurrección, eh, que sería la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, que también fracasa, porque también hay otros traidores que son el neoliberalismo, Salinas, eh, eh, Calderón, no sé cuántos, y entonces aparece el Salvador que hace eh, la cuarta transformación, que es la cuarta resurrección de la nación mexicana. Yo digo que eso tiene un problema de fondo, y es que esa idea de una nación doliente que camina de fracaso en fracaso y de tumba en tumba, siempre eh, esperando la resurrección final, eh, es una visión profundamente negativa y profundamente perversa para la forma de los mexicanos de entender su futuro, porque no hay salvadores, no hay, no hay resurrecciones, es decir, las sociedades se hacen día a día y paso a paso. Eh, regresando un poco a lo del siglo XIX, ¿no? que si nos ponemos a estudiar la historia mexicana, eh, este finales del siglo XIX fue un periodo políticamente inestable. ¿no? Había, hubo rebeliones internas, intervenciones extranjeras, dos periodos incluso hasta monárquicos, ¿no? y, y disputas entre visiones encontradas de la nación. Y vemos que el Estado se, tuvo la necesidad de construir esta idea de nación como una única vía de legitimidad. De legitimidad, ¿no es así? Sí, eh, lo, lo que yo lo que está de fondo detrás de mi libro es un asunto que yo creo que los historiadores le hemos, le hemos prestado menos atención de la que merece. Y que tiene que ver con que en el México del siglo XIX eh, hay eh, dos conflictos distintos que tendemos a mezclarlos. Hay un conflicto de Estado que tiene que ver con las formas de organización política. Mmm, eh, monarquía o república, eh, república federal o república centralista, etcétera, etcétera. Y ese es un conflicto al cual la historiografía ha dedicado mucho espacio, porque además, como usted bien dice, una de las peculiaridades de México es que, a diferencia de ninguno de los otros países americanos nacidos de la crisis imperial hispánica, hubo hasta dos intentos monárquicos, es decir, hasta dos proyectos de construcción de monarquía. Eh, primero el imperio de Iturbide y después el, el imperio de Maximiliano a mediados del siglo XIX. Pero yo he prestado mucha atención, porque me parece que es un asunto importante y porque yo creo que explica muchas de las claves de la historia de México, que hay un, también un conflicto que tiene que ver con qué es, la mexicana, qué es la nación mexicana. Y digamos que ahí, desde prácticamente el mismo momento de la independencia, hay como dos, eh, como dos relatos alternativos sobre lo que México es. Uno que es el que yo cuento, porque es el que cuento en mi libro, porque es el que ha triunfado y el que sigue todavía hoy vigente en el imaginario de los mexicanos, que es este nacimiento, muerte y resurrección, en la cual eh, una de las consecuencias es que eh, todo el pasado español queda excluida de esa historia. Queda excluido de esa historia porque es algo ajeno y extraño. Eso significa, por ejemplo, y eso lo cuento en mi libro, que en esas imágenes propiciadas por, el, por el, el Estado liberal mexicano de final del siglo XIX, los tres siglos de la época virreinal no existen. Es decir, no hay ni una sola imagen que recuerde esos tres siglos, que recordemos, tuvieron una duración mayor de lo que tiene el actual Estado-Nación mexicano, que solo tiene dos siglos. Ahora, eso, eh, eh, frente a ese relato hubo otro. Cuya, que, cuya afirmación era distinta, que decía, bueno, la nación mexicana nace con la conquista. La nación mexicana nace con la conquista. Lo que utiliza como, como base de su relato no es un ciclo de nacimiento, muerte y resurrección, sino la metáfora del hijo que llegado a la, a la edad adulta se emancipa, se emancipa y abandona la casa paterna. Entonces, nace con la conquista, se desarrolla a lo largo de todo, los tres siglos virreinales y cuando llega a la edad adulta se, emancipi, se emancipa y declara su independencia. Ese es un relato que no es un relato de, de muerte y resurrección, sino que es un relato de crecimiento orgánico natural, por decirlo, por decirlo de alguna forma. Pero este relato está presente también de alguna forma, sigue presente de alguna forma en la vida política mexicana actual, pero es un relato que fue el relato derrotado, el que yo cuento en el libro, es el que triunfó porque en, esa, eh, en esos conflictos... De, del siglo XIX, quien triunfa son los liberales y quien construye el Estado de Nación mexicano son los liberales. En el libro también arroja datos interesantes, como al referir el porcentaje de cuadros de historia sobre cada periodo presentados en las exposiciones de la Academia de San Carlos, ¿no? Y con su permiso, cito los datos: 35% representaban hechos del mundo prehispánico. 35% de la conquista y 16% de la independencia, 23% si se incluye la guerra contra Maximiliano, imaginada como una segunda independencia o segunda resurrección, ¿no? Y bueno, los inspirados en el, otros periodos históricos apenas llegan al 7% del total de los expuestos. Esto podríamos hablar de que la historia no es una fatalidad, sino una elección, ¿no? Como usted dice. Sí, yo, yo creo que esa, esa última frase que dice usted es la frase yo creo que es central de todo el libro. Es decir, la historia es una lección La historia es una elección. Eh, ahora, eh, la, la cuestión que usted plantea tiene como dos vertientes. Una, yo, yo creo que la historia es una ciencia y por lo tanto la historia debe basarse en datos y debe basarse en eh, metodologías científicas. Entonces, eh, cuando yo eh, afirmo, y se lo afirmó usted ahora aquí, esa idea de que la, la historia de México, la imagen sobre el pasado de México se construye sobre un ciclo de nacimiento, muerte y resurrección, tengo que argumentarlo en datos y los datos que aparecen ahí son absolutamente, eh, yo creo que contundentes. Es decir, eh, una tercera parte se refiere al mundo prehispánico, una tercera parte se refiere a la conquista y eh, no llega a una tercera parte, sino que a un veintitantos por ciento a esa resurrección o esa de independencia. Entonces, a, eh, estos datos interpretados tienen la primera versión, que es esta yo que, dicho, eh, que yo le he contado, de cómo se, se imagina la historia de México como nacimiento, muerte y resurrección. Ahora, tienen algunos problemas. ¿Eso qué significa? Que unos pocos años de principio del siglo XVI, es decir,. Eh, los que van aproximadamente de 1520 a 1530, el momento de la conquista. Eh, un tiempo indefinido, como todo tiempo mítico, que es el de la época prehispánica, y unos pocos años del principio del siglo XIX, perdón, del, del principio del siglo XIX, eh, que es la independencia, tiene más presencia en el imaginario mexicano que todo el tiempo anterior. Es decir, tiene más presencia los. 10 años que van de 1520 a 1530, en realidad ni siquiera eso, porque es, son 1521-1525, pero para utilizar eh, formas, formas globales, que los tres siglos en los cuales se construye la sociedad mexicana tal como hoy la conocemos, que son el siglo XVI, el siglo XVII y el siglo XVIII. Eso, desde luego, es una elección, es decir, es una elección que tiene que, tiene que ver con esa forma del pasado. La otra parte interesante de esos datos es... Pensar por qué la resolución ocupa tan poco espacio, es decir, o sea, por qué, digamos que el elemento fundacional del Estado Nación Mexicano, como como tal lo conocemos, la independencia, acaba siendo tan marginal, incluso si incluimos esa segunda independencia que son la guerra, las guerras contra la guerra contra, contra Maximiliano de Habsburgo, eh, también imaginado como un invasor extranjero, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí eh, hay dos explicaciones. Una, una que tiene que ver con el propio relato cristiano, es decir, en el, el símbolo del cristianismo es la cruz. La muerte. La muerte tiene mucha más capacidad de movilización afectiva. Es decir, no es, eh, no es el pesebre donde Jesucristo nace, ni es la tumba vacía de la resurrección. Es decir, el gran elemento central, vuelvo a, vuelvo a contar, es la cruz. Por lo tanto, simplemente ahí lo que hace el relato de nación mexicano es tomar el modelo otra vez más, tomar ese modelo, ese modelo cristiano. Pero además, eh, yo creo que, y eso tiene que ver con el título de mi libro. El problema es que mmm, la nación mexicana se construye como una nación doliente. Y, por lo tanto, la reflexión ocupa poco espacio, porque el gran centro, el, la gran mitología histórica del relato de la nación mexicana, todavía hoy es la conquista. Es decir, la conquista parece así como la. Eh, como la herida nunca cerrada del nacionalismo mexicano. ¿no? Es decir, entre otras cosas, porque, claro, la lección que se toma es una lección muy extraña, porque, eh, y eso ya lo hace el siglo XIX, es decir, nosotros somos descendientes de los, de los, conquist, de los conquistados, no de los conquistadores. Pero algunos de los elementos identitarios más significativos eh, de, de la nación mexicana no provienen de los conquistados, sino de los conquistadores, es decir, Empezando por eh, la nación mexicana actual es el virreinato de la Nueva España, no es el Imperio de Montezuma. No es el Imperio de Montezuma que ocupaba solo una pequeña parte del centro de lo que hoy, de lo que hoy llamamos México. Elementos culturales tan determinantes co como la lengua, la religión, no son la lengua y la religión de los conquistados, son la lengua y la religión de los conquistadores. Entonces, esto quizás es lo que explique esa especie de contradicción, pero que crea una visión doliente de la historia, una visión en la cual eh, el objetivo de la nación mexicana no es construir el futuro, sino vengarse del pasado. Si vemos lo, el resto de los países de Hispanoamérica, hay procesos similares, ¿no? Eh, por ejemplo, el caso de Venezuela y Colombia, donde en la segunda mitad del siglo XIX las grandes obras pictóricas son de artistas como Arturo Michelena, Cristóbal Rojas, Martín Tobar y Tobar, Antonio Herrera. Eh, toro, ¿no? Donde el gran grueso de su obra incluye e inclusive sus cuadros más famosos se centran en el periodo de la independencia y los libertadores, que sería como el periodo de la resurrección, como que usted habla, ¿no? Y que el gran mecenas de, de este arte fue el Estado. ¿Esta también es una forma de estos países, al igual que México, de buscar legitimar una mitología y una identidad de país? Sí, lo, lo que pasa es que, mira, ha, ha puesto usted un ejemplo. Eh, claro, la historia comparativa a veces es muy interesante. Es decir, en realidad todos los estados del, del ámbito euroatlántico occidental, el, el europeo y americano, a lo largo del siglo XIX hicieron exactamente lo mismo que hizo el Estado mexicano, que es construir un relato en imágenes sobre la que las respectivas naciones eran. Eh, pero entre esos hechos del pasado sé, eh, la elección es un elemento muy determinante. El caso de Venezuela, además, me parece es un, es un ejemplo muy interesante porque venezuela eh, tiene a pesar de que la academia de, de bellas artes de venezuela es muy tardía tiene una muy interesante pintura de historia de finales del siglo xix tiene también algunas anteriores pero digamos que en el último, en el último cuarto del siglo xix hay una gran eclosión de pintores de pintores de historia patrocinados y promovidos por el estado lo mismo que en méxico Ahora, eh, si, si hiciésemos, no, no, no he hecho el análisis estadístico del caso venezolano, le estoy hablando únicamente, eh, digamos, en este caso de manera cualitativa, si, si quisiese eh, argumentarlo en un artículo tendría que utilizar los datos, pero por el conocimiento que yo tengo de la pintura de historia venezolana, que es menos que la que tengo de México, eh, hay varias cosas eh, llamativas en el caso de la pintura de historia venezolana. Una, eh, la, práctica, la práctica ausencia de cualquier referencia al mundo prehispánico, es decir, al previo de la llegada de los españoles. Eh, la casi también absoluta ausencia de imágenes sobre la conquista. Y sobre todo de imágenes sobre la conquista sangrientas, es decir, no existe para entendernos nada equivalente al sacrificio de Cuauhtémoc, que es uno de los cuadros más representativos de la pintura de historia mexicana, en el que aparece Cuauhtémoc, el último el Totani último de, de Mexica, siendo martirizado por los españoles. Eh, en la pintura de historia eh, venezolana lo que hay fundamentalmente son Pinturas del momento de la independencia. Pinturas del momento de la independencia, curiosamente, además, no solo de Venezuela, hay pinturas del momento de la independencia de batallas llevadas a cabo, a cabo por las tropas de Bolívar en otros territorios de, de, América, de América del Sur. Claro. Ese relato, ¿qué es lo que le está diciendo a los venezolanos? Lo, lo que le estaba diciendo el Estado mexicano, el Estado venezolano de finales del siglo XIX, porque no sé lo que le está contando el Estado venezolano actual. Es decir, yo creo que son, son dos cosas distintas. Pero lo que le está contando el estado, el estado venezolano es que Venezuela nace con la independencia. Es decir, que el acta fundacional de Venezuela como Estado de, nacional, de, nacional, de estado de Nación es el momento de la independencia. Y por lo tanto, ahí en principio no hay esta visión doliente porque es una visión victoriosa. Es decir, obviamente las batallas que se representan son aquellas en que eh, las tropas de Bolívar derrotaron a, a los realistas y no al revés. Sí, to totalmente de acuerdo con usted. Se suele vale tomar la independencia como el nacimiento, no solo de Venezuela, sino que también entra en la mitología de que se libertó a los demás países de Sudamérica, ¿no? Cosa que, como, como usted se ha señalado muchísimas veces, antes de las independencias, estos países ni siquiera existían, ¿no? Pero quería abordar un tema que no tiene que ver mucho con, con el libro, pero sí con obras de arte y que se toca en un libro donde usted participa, que es la disputa del pasado de España-México eh, y la leyenda negra, ¿no? Donde se habla de, pero de las pinturas de castas, ¿no? Que eran taxonómicas y se ha tergiversado, eh, digamos que su significancia, ¿no? Y en el libro se cita lo siguiente, y con su permiso lo leo y abro comillas, don Tomás. Se dice, lamentablemente, Marie, Marie Arana se quedó en la frecuente mala interpretación de las pinturas de casta, aunque a través de ellas podría haber llegado al Juanajuatense Juan Gil Patricio Morlete, hijo legítimo de padre español y madre india, y apadrinados por los mulatos y la historia de la formación de la Real Academia de San Carlos de Nueva España que nos da pinceladas del funcionamiento de la sociedad virreinal. Morlete alcanzó la élite y desde allí junto a otros maestros pintores, la mayoría mestizos o mulatos, firmó una solicitud al virrey para garantizarse barreras de entrada, su excusa de dignificar su arte como restringirlo a españoles, ¿no? Y aquí cuento un poco esta historia. ¿Qué nos puedes decir sobre estas pinturas de casta y el mito de que la sociedad virreinal era una sociedad de casta, no? hablando de obras de arte y la historia? No, bueno, primero, eh, si, si recuerdo bien, el, el, el texto que usted cita, lo, lo digo porque no me vayan a acusar de plagio, ¿no? No, no, eh, es un libro que es el de varios autores y yo creo que ese texto no está en mi capítulo. Está en, no, no, en mi... le digo que participó y, y se encuentra ahí. Sí, 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 nos encuentra. Creo que, creo que, creo recordar que, que se, eso está en el texto de Ortega, me parece recordar donde... De, de José María Ortega, no, no, no recuerdo bien, pero bueno, vamos, no, 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 vayan, no vayan a acusarme de plagio, no quiero atribuirme lo que yo no he contado, pero, eh, pero me, parece, me parece que además ha leído usted un texto que, que a, mí, a mí me gustó mucho en el momento que lo leí, me gustó tanto que lo recuerdo todavía de, de quién fue el autor y quién lo escribió, aunque no haya, que no haya sido. Yo creo que uno de los errores que ocurren con la, con la pintura de castas eh, es un error eh, que tiene que ver, por un lado, con el significado de la pintura de castas. 1. Y por otro lado, tiene que ver con la idea de las sociedades virreinales como unas sociedades absolutamente estratificadas, y además el nombre de castas hace referencia a, a esa idea de que uno nacía en una casta y no podía cambiar de casta. Digamos un poco lo que se hace es establecer una especie de eh, similitud o, o semejanza entre la, el sistema de castas de la India y el sistema de castas de la sociedad virreinal. Yo ahí. Eh, aunque no, 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 no soy un gran especialista en el tema, eh, pero sí me gustaría precisar dos cosas. Una, yo creo que las, pintura, las pinturas de castas hay que entenderlas como eh, el reflejo de una sociedad que se considera más rica cuanto más variada es. Y por lo tanto, lo que están haciendo las castas, que recordemos en muchos casos son encargos hechos para reflejar, es un proceso. Por cierto, las castas son un. Un elemento pictórico casi exclusivamente novohispano, es decir, o sea, se producen únicamente en la, nueva, en la Nueva España, lo cual tiene algunas connotaciones, pero que no quiero entrar aquí ahora en ellas. Y entonces lo que hacen las castas es reflejar la riqueza de la sociedad novohispana según los novohispanos que habitaban aquí, es decir, era una sociedad más rica porque tenía una enorme variedad de grupos humanos. La segunda cuestión es que si entendemos la sociedad de castas, como una sociedad estratificada en la cual uno no podía variar de castas porque estaba definida, y un poco la crítica que está haciendo ahí eh, José María Ortega a, a Arana, a la, una, una peruana establecida en Estados Unidos, una historiadora peruana establecida en Estados Unidos, es simplemente que eh, lo, lo que está planteándose es que esa es una sociedad profundamente racista, estratificada a partir de criterios de raza y de mezclas raciales. Hay una primera cuestión que es importante. Las castas no eran una cuestión eh, biológica, sino jurídica. Es decir, uno era blanco, indio, negro, mestizo, mulato, etc. No por un análisis de sus características fisiológicas, sino jurídicamente eh, en, en el estrato en que, se, que se, se pudiese ubicar. ¿Eso qué significaba? Que un individuo podía cambiar de casta a lo largo de su vida. Es decir, podía nacer negro y podía acabar su vida siendo español, porque era una calidad jurídica. Insisto, no era una calidad racial, sino que era una calidad jurídica. Y la segunda parte que tiene que ver con esto, y eso le, le recomiendo a todos nuestros eh, oyentes, que si tienen tiempo lean la introducción de un libro de un historiador norteamericano que se llama John Tutino, que son los orígenes del capitalismo en la eh, en América Española. Eh, la Norteamérica Española y los orígenes del capitalismo, analizando la, la sociedad del Bajío y es lo que hace es un análisis absolutamente pormenorizado como la sociedad del Bajío el Bajío, para aquellos que no lo sepan, es el territorio situado al norte de la Ciudad de México eh, que incluye las ciudades de Querétaro, eh, Guanajuato San Miguel de Allende, etcétera, y que fueron el, el centro económico del Virreinato de la Nueva España, y durante un tiempo prácticamente el centro económico del mundo es decir, o sea, fue la zona, la mayor zona productora de plata que se exportaba no solo a Europa Sino también a Asia, también a, también a China. Eh, entonces, lo que cuenta Tutino, y, y lo cuenta, no lo cuenta, sino que lo demuestra, es que es una sociedad enormemente dinámica en la cual uno puede cambiar de casta, de grupo social, en función del delvenir histórico. Es decir, o sea, que uno puede nacer en una, en una casta, pasar a otra, etcétera, etcétera. Lo cual, ¿qué, qué es lo que nos estaría demostrando esto? que las castas tienen muy poco que ver con lo que se entiende cuando se habla del sistema de castas en la India, puesto que si un individuo puede nacer negro y acabar siendo blanco, eso no es un sistema de castas, eso es un sistema prácticamente de estratificación social en una sociedad moderna. Y que también los sacerdotes, que eran los que registraban en los libros de bautizo, digamos que la calidad, pues tampoco es que eran muy... Eh, re, eh, muy rectos, ¿no? A la hora de describir eh, de qué raza es la persona. inclusive a veces le, le podían preguntar a un indígena qué se consideraba y por simplemente el hecho de hablar el español y vestirse como un español, pues ya era español, ¿no? Ya era español, claro. Sí, sí. No. Además, bueno, ahí hay, hay otra, otra historia que, claro, eh, sobre esa... Sobre eso también se, se ha discutido y se ha hablado mucho, porque en algún momento hubo, hubo, hubo quienes pensaron que las pinturas de castas justamente eran utilizadas por los sacerdotes para escribir a los individuos en el grupo. No, el sacerdote lo que hacía era eh, escribir al individuo según le dijesen los padrinos que era, 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 era español o era negro, etc. Y por otro lado, eh, como todos podemos suponer, en realidad en los registros parroquiales como categoría solo aparecen españoles, españoles entendidos en el sentido de blanco, uh -huh. no, no en el sentido de, de nacidos en España, eh, negros, indios, mestizos y mulatos. Es decir, toda esa otra eh, en, exuberancia barroca de las pinturas de castas en las que aparece, si tiene cuarto y mitad de no sé qué y dos tercios de no sé qué, es cuarterón, y si no es tente en el aire, y si no es sino eh, es... entonces eso en la vida cotidiana nadie entraba en esas precisiones, ¿no? porque bueno, eso prácticamente eh, no, no es visible, ¿no? Sí, es una explicación taxonómica sobre todo para el público europeo, ¿no? Para representar más o menos lo que se podía ver en el nuevo mundo, ¿no? Y curiosamente, pues el artista más famoso del digamos, de la época virreinal puede, podría ser Miguel Cabrera, que se especializó en estas pinturas de castas. Pero bueno, regresando un poco al tema central del podcast, que es su libro, eh, ya por último, una de las obras de arte que analiza es el óleo sobre tela de Moctezuma y Reciba Cortés, ¿no? que es pintado por el mexicano Juan Ortega en 1885, que hoy es parte del acervo del Museo Nacional de Arte de México y se ilustra uno de los encuentros entre el entonces eh, tlatoani de México y Tenochtitlan eh, con el conquistador español no en una escena que por demás colorida con una visión caballeresca y cortesana pero ¿cuál es la obra que más resaltaría de, de las analizadas en su libro además de esta no eh, eh, antes de contestarle a eso quiero contestarle dos cosas <laughs> es que la visión de la conquista, como le decía antes, hay dos visiones sobre la conquista. Y en estas dos visiones hay una, una, una visión que es la visión sangrienta. Y, hay, ¿Sí? y esa es la que predomina, digamos, el, el elemento... Eh, más sanguinario de la conquista, es decir, asesinatos, muertes, etc. Pero hay otra visión que correspondería, digamos, a, a esa otra visión, que yo, a, ese, a ese otro relato que yo le, que, que yo le decía de, del encuentro entre dos mundos, por decirlo de alguna forma, que aparece reflejado también en numerosas pinturas. Lo que pasa es que estas pinturas y la que usted acaba de citar sería un ejemplo paradigmático de ellas en que la conquista es casi un acto caballeresco, es decir, o sea, Cuautemos y Cortés aparecen representados en el mismo tamaño eh, es una, una escena casi cortesana por decirlo de alguna manera esa esa es la visión que no logró triunfar porque no fue apoyada por el estado cuando usted me pregunta y paso ya a la segunda parte de su pregunta cuál es la pregunta más cuál es la, la, la pintura más representativa de, de de, de esas pinturas que yo analizo, ahí se le contesto sin eh, ninguna duda. Es el sacrificio de Cuautemos de Izaguirre, pintado por Izaguirre a finales del siglo XIX. ¿Y por qué, eh, por qué digo que es, es la pintura eh, más, eh, más representativa? Lo digo por dos motivos. Uno, porque desde el principio el Estado decidió que era la figura más representativa, es decir, le pagó al pintor. Eh, 3.000 pesos, que es el precio más alto que se pagó por ninguna pintura de historia en México a lo largo de todo el siglo XIX. Es decir, el Estado le dio ya esa permanencia desde el momento en que el pintor pinta el cuadro, el Estado le decide, digamos, de alguna forma, darle un acta de validez comprándolo por un precio superior a cualquiera de las otras pinturas. E inmediatamente, además, eh, el, manda el cuadro a la Exposición Universal de Chicago, es decir, o sea, para que eh, se vea qué es lo que se está representando en la pintura. Pero no solo eso. Es todavía el cuadro que todo mexicano, eh, usted citaba al principio eso de educado por el, por el Estado para ser mexicano, eh, tiene en su cabeza aunque no lo sepa, tiene en su cabeza aunque no lo sepa porque ha seguido siendo reproducido por los libros de texto y porque además sintetiza en una sola imagen lo que los mexicanos deben de pensar de la conquista, el enfrentamiento entre ellos y nosotros, es decir, en el cuadro... Para aquellos que no la conozcan, pero si entran en, en Wikipedia lo encontrarán, pueden mirarlo. Aparece por un lado un conquistador ceñudo que es, eh, es Alderete, que, que está martirizando, y en el otro lado, con los, quemándole los pies en una figura eh, casi de, de, de atleta grecorromano. Eh, ...llena de nobleza que es Cuauhtémoc... ...entonces es el enfrentamiento entre ellos y nosotros... ...una pintura de historia lo que hace es que tengamos que tomar partido... ...nosotros, obviamente en una pintura de ese tipo... ...uno toma partido por Cuauhtémoc, es obvio... ...el otro es una especie de, de gañán asesino que aparece representado ahí... ...y esa es la imagen eh, final de la conquista... ...como eh, el, el enfrentamiento entre los otros llegados de fuera... ...y los nuestros que somos nosotros... ...yo digo en algún momento del libro y usted lo recordaba, pero me parece que es bueno volverlo a repetir, el éxito de la pintura de historia mexicana estriba en que, en que todavía hoy cualquier mexicano educado por el Estado mexicano para ser mexicano eh, se goza, disfruta de las glorias de la herencia prehispánica aunque sus antepasados antes del siglo XV ninguno haya vivido en México. Sufre misterios dolorosos con la caída de Tenochtitlán a manos de Cortés no solo de Cortés, de Cortés, los miles de indios que le acompañaron en la conquista de Tenochtitlan, aunque ninguno, aunque sus antepasados, ninguno formase, pase, formase parte de los que defendieron Tenochtitlan, sino de los que la atacaron, españoles o indios, eh, y en, en el mejor de los casos ni de unos ni de otros, y eh, se rejocica con la independencia, aunque en 1821 eh, sus antepasados eh, lo más probable es que formaran, hayan sido parte uno de las tropas realistas otro de las tropas insurgentes y la, la mayoría probablemente ni de las unas ni de las otras Así es. Bueno, ya estamos llegando al final de este podcast Don Tomás, nos quedan cinco minutos y estoy totalmente de acuerdo con usted con todo lo que ha dicho hoy y hay que decirlo las obras de arte, la pintura pues es, forma parte también muy, muy importante de lo que es la propaganda, ¿no? de llevar la ideología hacia las masas y eso muchísimos gobiernos en el mundo lo han hecho a lo largo de la historia, inclusive hasta la Iglesia Católica, por medio de la imaginería y el arte, pues ha tratado también de llevar sus ideas a través de esta. Así que bueno, eh, nos quedan cuatro minutos, don Tomás, en donde pueden conseguir nuestros oyentes eh, su nuevo libro. Y bueno, las cámaras de Venezuela Provincial son todas, son todas suyas para despedirse de nuestro público. Sí, bueno, con respecto al libro, el libro de momento se ha publicado solo en México, en México se puede conseguir en cualquier librería, se va, se va a publicar también, va a haber una edición también en España, pero todavía no ha salido, pero yo espero que salga en, en un mes más o menos, salga, se puede comprar también en Amazon, es decir, está disponible, está disponible en Amazon y bueno, yo desde luego eh, invito fundamentalmente a, a, a los oyentes mexicanos, que es un libro que les puede resultar enormemente interesante para entender en qué se basan la mayor parte de sus mitos históricos, es decir, qué hay detrás de ese mito histórico de la nación mexicana pero también a todos aquellos que se interesen por el proceso de utilización de las imágenes como elemento político, efectivamente como usted dice, las imágenes han sido utilizadas históricamente como elemento del poder por la iglesia católica por los estados de nación y lo siguen haciendo las siguen utilizando, obviamente han variado, ahora no se encargan pinturas de historia se hacen programas de televisión, ¿no? Así es, don Tomás. Bueno, ha sido todo un honor el día de hoy haberlo tenido en Venezuela Provincial. Está en es su casa para hablar de estos temas históricos que nos unen de un lado y del otro del charco. Y bueno, cuando saqué un nuevo libro, pues tiene las puertas abiertas y como le dije, eh, las cámaras son todas suyas para despedirse de nuestro público. Muchas gracias, ha sido un placer, además es siempre un placer hablar con usted, porque es una persona que lee, lo cual ya es una cosa una cosa interesante en este mundo que vivimos. Entonces, la verdad es que, como siempre, ha sido un placer y espero que para nuestros oyentes también les haya resultado útil este esta entrevista. Un honor eh, sus palabras para mí, eh, don Tomás, y bueno, también recordarles a los oyentes que si les gustó este vídeo, darle me gusta y compartirlo para así llegar a más público. Eh, recordarles que nuestros artículos de investigación histórica pueden conseguirlos tanto en el Instagram como en el Facebook de Venezuela Provincial. Si quieren ser mecenas de este proyecto de divulgación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial. Con tan solo un euro, pues ya nos están apoyando en este tema de divulgación histórica. Aprovechamos, Don Tomás, para enviarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes, como lo son Rieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomelizam. Daniel Sierra, Domingo González, Miguel Curbelo, Mario Pérez y África del Valle. Y bueno, ha sido un gustazo tenerlo el día de hoy. Le mando un fuerte abrazo hasta el hermoso México lindo y querido, don Tomás. Un abrazo, Emilio. Hasta la próxima. Chao, chao, adiós.